Sí, no, verdad, primeramente darle gracias a Dios, contento, ¿no? Por estar aquí, mi cuarto equipo ya en la Liga Nicaragüense. Y nada, contento de estar aquí y a echarle ganas porque para eso estamos, ¿no? Esto es parte del trabajo. Sí, me tomó muy sorpresa esa noticia, ¿no? Pero nada, eso es parte de él, ¿me entiendes? Y nunca pensé, de verdad que no, nunca pensé que me fueran a cambiar la gente de Chinandega, pero nada, dio obra para bien, y nada, y contento, de verdad, por estar aquí arriba, mi nueva casa. Ahora lo que hay que seguir trabajando y echarle ganas a esto. Sí, no, verdad que sí, ya este equipo ahora con la llegada de esos compañeros y el equipo se pone más sólido y esperemos que saquen la victoria porque talento hay, mucha química, ¿no? Pero el objetivo ahora es ganar juego a juego, que eso es lo importante, y tratar de clasificar, es la meta. Sí, ya que es el equipo que está en la tabla encima de nosotros, ¿no? Lo que hace falta es ir por estos dos juegos, por esta serie contra ellos, ¿no? Que es algo importante. Y vamos a ver los resultados de hoy y de mañana, ¿me entiendes? Para ponernos en una posición más cómoda y ahí tratar de ir escalando hacia arriba poco a poco. No, ahí él me estaba hablando ahorita que voy a jugar segunda base y voy a estar el tercero al bate. Y nada, verdad, me siento muy contento ya que tengo varios años aquí en la liga, ¿no? Conozco a muchos de los compañeros que están aquí y nada, uno está aquí por un propósito, ¿me entiendes? Que es clasificar y ser campeón, es lo que uno quiere en esta liga profesional. Gracias, gracias, muchas gracias.